Pues finalmente ya terminamos los paneles acústicos. Miren nomás, la pura sabrosura. ¿Qué tal quedaron, eh? Ahí están los paneles, ahí están. Bien machín que quedaron los paneles. Así es, mis amigos de PocaM, pues ya instalamos los paneles, como pueden ver ahí atrás. Allá están los tres que instalé. De este lado pues puse uno, un panel de este lado. Le puse la foto aquí pues para que se mirara chido ahí. Luego pues acá están de este lado los otros tres paneles que ya están instalados de esta manera. Aquí está, son de 4 pulgadas de ancho, de pues sí, de hondo. Y son de 2x32. Esto los hice así porque esa medida es la que me daba aquí para esta pared. Acá tengo los otros paneles, los grandes. Este es de 2x4, que él también es de 2x4, que está de aquel lado, ya lo instalé. Y pues así están, ahí está, ahí quedaron instalados los paneles. Me falta uno más que me sobró, lo voy a tener que instalar de aquel lado, pero tengo que acomodar las guitarras, que hacerle sus espacios, y voy a instalarlo por acá. A lo mejor voy a tener que hacer otros dos más, pero creo que por lo pronto con este me va a ayudar un poquito para la acústica. Así es que gracias amigos por ver este videito, espero les haya gustado y pues inspirado a algunos que tienen sus estudios, que también lo pueden hacer ustedes en su casa. Pueden hacer estos paneles, no son muy difíciles de hacer, solamente madera, lo pueden cubrir con cualquier tela, le pueden poner el rock wool, son como insulación de esa de que está que vienen cuadros, no de la otra insulación que pica. Esta casi no pica, pues esta es que vienen cuadros y es para el sonido pues, y te ayuda bastante. Entonces ya había hecho antes unos hace tiempo, es nada más que tenía flojera no haberlos hecho, pero esta vez ya los hice. Así es que pues ahí están, se ven bonitos. Yo le había puesto alfombra de este lado aquí abajo, pero para que no se perdiera el detalle, pues le puse ahí para que se mirara las detallitos de la madera, porque me gusta pues la madera. Y pues así quedó. Gracias amigos por ver este videito. Como dice aquí la pantera, todas las cosas son posibles si tú crees en ellas, así es que tú lo puedes hacer. Hasta luego.